los comisionados que están pidiendo el paso. Bonita pintadora, tú sabes cuál.
Yeah.
En la calle, la familia Damián Soria con banda Zapichu está con nosotros. El Meritito Michoacán está con nosotros. ¿Listo para competir o no? A huevo, gallo. A huevo, quien venga. Quien ve, eso me gusta. Para romper hocicos y madres. Y madre, espérame, pariente. Vamos a ver por aquí a banda Zapichu traída por la comisión del barrio. Grande. Por aquí vamos a ver. ¿Cómo está banda Zapichu? ¿Al 100 o al 110? Al 10 nada más, hay que subir las pilas, papá. Bien crudo y bien valiente. Bien crudo y bien valiente, bien carnavaleado por ahí. Vamos a ver por aquí. Banda La Potente está con nosotros, el Meritito. Oaxaca, de Oaxaca. Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, o de Atzompa. ¿No? De Atzompa. Ah, él es de Atzompa. De las ruinas de Atzompa viene. ¿Yo no? Bueno, ahí puro Etla, puro Atzompa, puro San Martín. Vamos a ver por aquí. ¿Cómo nos está pasando? Saludos, bien, bien a todos. ¿A quién? Saludos desde Oaxaca. Desde Oaxaca, de Juárez, Oaxaca.
Vemos por ahí a toda esa linda gente que viene. ¡Bándala! ¡Tóquela! ¡Bándala! ¡Potente! Ahí estamos. Bueno, vemos por aquí. ¿Cómo te estás pasando, mija? Te tocó ahora repartir. ¿Sí? Ah, qué bueno. Aquí las nueras más que nada están por aquí. Que no se moleste la familia, están por aquí. Manda, perdón, Barrio Chico está con la familia Damián Soria. Damián Soria es la que está dando este rico almuerzo. Bueno, ahorita le preguntamos qué le pareció. Sí, y felicita a la familia Damián Soria. Miren nada más, toda esta linda gente. Para Damián Soria y su esposa, ok. Señora, felicidades por este gran recibimiento que tiene las dos bandas. Felicidades. ¿Quiere mandar un saludo, agradecerle a alguien? ¿No? Ok. Pásela bien, señora. Felicidades a la familia Damián Soria hoy por tener a las dos comisiones, a las dos bandas. Dijeron, yo sí, nosotros sí podemos, no nos traigan una, tráiganos dos. Y si hay otra, vénganse para acá. ¿Sí o no? ¿Algo que quiera agradecer? No, es más, agradecer y mandar unos saludos para allá a los paisanos que están al otro lado. Por San Judas Tadeo, agradecer todo ese esfuerzo que se hace y que se le pide, ¿verdad? Uh-huh. A San Judas, de los milagros, casos difíciles. Entonces es un gusto tener aquí a las dos bandas, es un gusto, decidimos darles un pequeño obsequio de comida, entonces desayuno, almuerzo, pero bien, todo bien. Gracias, doctor, gracias por las palabras. Valentín. Pues igualmente agradecerle también aquí a las comisiones de los dos barrios, me gustó muy bien la fiesta. Un día del año que no estuve tomado en la fiesta y ahora sí miré un poquito más y pues también mandarles un saludo allá para los paisanos que se encuentran en el extranjero, en el otro lado, que estén todos bien, y los que no pudieron venir, a lo mejor a la próxima ya están por aquí también, que le echen ganas de arreglar para que se vengan pues a dar una vueltita, porque acá se pone bueno, y que no se olviden del pueblo para que sigan mandando pues su granito de arena para que se ponga más bueno este evento. Es todo lo que les deseo. Gracias, Valentín, gracias las palabras de los caseros, en especial aquí de la familia Damián Soria, que nos está obsequiando un rico caldo de cabeza. Agradezcale a la familia, por favor. Sí, agradecemos por aquí a la familia Damián Soria por haber dado el almuerzo a la banda del barrio. Las dos bandas. Gracias. Vamos a ver por aquí. A ver, pariente. A ver, participe un rato. Ya, chico. Que se sirve lo mejor. Y que los que comen acá son los más grandes. Vamos a ver por acá. A toda la gente que nos está acompañando. Señora, felicidades por traer este rico caldo de cabeza aquí desde Pomacuarán. El chaparrito de oro está con nosotros hoy en este gran día. Nada más. Vino a hacer este rico caldo de cabeza. Vamos a ver por aquí a todos los que nos están acompañando. Familia Damián Soria está deleitando el paladar del barrio chico, del barrio grande, de las dos bandas y de la gente que se está arrimando. Mira nada más. ¿Qué pasó, chaparrito? ¿Me mira, pues, algo? Mira, pues, poquito, ¿qué andamos? Preparándonos un caldito de cabecita de res a la crudita de los músicos. Sí, la gente apoyando aquí al señor Valentín y a sus cachorros. Sus garañoncitos. Al garañón y sus garañoncitos. Marcelo, por ahí anda el Zurullo. Por ahí anda Ramón, su yerno, su esposa. Nos conocemos desde hace como unos 15, 20 años. Y aquí estamos con ellos. Gracias, chaparrito de oro. Por aquí vamos a ver a toda esta linda gente que nos está acompañando. ¿Ya lo probó? Ya. Qué bueno. ¿Algo que quiera agregar, familia Damián? No. Está bien. Bueno, felicidades. Gracias a todos los que están por aquí acompañándonos en este gran día. El deleitar el paladar es de la familia Damián Soria. Hoy encontramos con los cargueros del jaripeo. Sí, mi hijo es el ¿Su hijo, cargueros. Él se llama? Francisco Grano Damián. Mándele el saludo. Pues le mando saludos a mi nuera que no pudo venir. Xochitl Monreal. Se encuentra y Georgia y mi nietita Junuel Grano Monreal. Les mando saludos que no pudieron venir, pero vamos, aquí andamos acompañando a mi hijo. ¿Qué ganadería nos presenta hoy? La selección michoacana. Selección michoacana, nada más por ahí de Guandacareo. Sí. Vamos por aquí a los cargueros, que son
Francisco Grano Damián, su esposa Xochitl Monreal. Xochitl Monreal. Sí. Desde, ¿ellos se encuentran en? Georgia. En Georgia, desde Urapicho hasta Georgia, los saludos. Sí. Vamos a ver al papá y mando de... saludos también para mi cuñado Pedro Hernández, que están donando los jinetes. Los jinetes. Pedro Hernández está en... En Oregón. En Oregón. Mi hermana Gregoria Damián y mi sobrino Enedino Hernández y su esposa Jennifer Hernández. Y a los donadores de la comida, ¿qué les dice? Ah, que muchas gracias por lo que están donando la comida. O le están ayudando pues a mi hijo Santiago Pagua Ruiz, su esposa María Guadalupe. Son hijados también de nosotros. A los donadores del grupo. Gracias. Pues muchas gracias también que... pues están apoyando a mi hijo y que Diosito les pague y que les duplique, que no se eche de ver. Gracias, gracias. Vemos por aquí al papá del carguero. Vamos a ver por aquí cómo se siente chingado con una ganadería grandísima que nos hay hoy en este día. Pues contento de que pues, se llegó el día de... Pues se llegó este día para... Llegó el día esperado. Sí, sí. Contento nada más. Sí. ¿Qué le dice a los donadores de diferentes cosas? Oh, pues darle las gracias a todos, a cada uno que donaron de a poquito, todos, pues toda la gente casi coopera aquí. Y pues darle las gracias y pues aprovechar, darle. O sea, mandarle un saludo a mi hijo, que está también por allá. Vamos. A la gente que está con ustedes. Sí, pues agradecerle que pues vinieron con nosotros y pues vamos empezando a ver qué vamos a ver un jaripeo, llenísimo, desde Paracho, todo alrededor se estuvo escuchando este jaripeo. Esperemos que todo salga bien. Sí. ¿Y qué le manda a decir a Tamborín que puso su grupo y $2,000 para los quiere ver borrachos a todos? Sí, no, pues totales las gracias, pues siempre, año con año, él siempre, pues de una o de otra manera está apoyando aquí al pueblo. Y es un señor que es un hombre. Vale oro, Tamborín. Gracias también por el dinero que me dije, que me mandó Tamborín. Mil gracias. Y tú me lo hiciste llegar. Gracias. Muy amable. Gracias a la familia Grano Monreal. Familia Grano Monreal. Vamos a ver por aquí a toda la gente que nos está acompañando hoy en este gran día. Familia Grano les agradece que estén hoy. Familia Domínguez. Sí, familia Domínguez está con nosotros hoy en este gran día. Ven la cámara y se quitan. Vamos a ver por aquí la gente que no se quita. Qué bonita, miren nada más, qué bonito sonríen y qué bonitas están. ¿Cómo se llama, señora? Yo me llamo María Guadalupe. ¿Acompañando a los cargueros? Sí. ¿Qué es con usted? Es mi hermana. A su hermana, pues dígale algo a su hermana, dígale algo. Ah, pues más que nada que visitar a mi sobrino, Francisco Grano Damián, y a su esposa, mi sobrina, Xochitl, y a mi nietita. Y pues mandar unos saludos para mis hermanas, María Concepción Damián Barajas, Gregoria Damián Barajas. A mis hijos, Miguel Hernández Damián, Jesús Hernández Damián, y a mis sobrinos que no pudieron venir, a mis sobrinas, y a todos mis nietos que no pudieron venir. Esperamos que para el otro año también vengan. Y para mi sobrino Pedro Damián Hernández, María Concepción Damián Hernández, y su familia, su esposa de mi sobrino. Para mi sobrino Jesús Grano Damián, que pues está haciendo falta también aquí. Qué bonito. Gracias, señora, por sus palabras. Gracias por no esconderse como las demás. Miren nada más por aquí, con los dulces, el tequila. ¿Y usted qué trae? ¿El confeti y la servilleta para bailar con el toro? Bueno, ahí estamos. Ya es una promesa que está haciendo que va a bailar con el toro. ¿Y usted, señora, cómo se siente? ¿Contenta? ¿Acompañando a quién? A mi tía. A la tía. ¿Algunas palabras para ella? Que venimos a acompañarlos. Que lo disfruten. Por aquí también tenemos a quién. Clara, pariente de los cargueros. Sí, mi tía Pachita y mi tío Antonio, para mi primo Francisco. Y unos saludos para mi hermano Jesús Grano Álvarez, para mi cuñado Salvador Zacarías Barajas, para su esposa María Alonso y para su hija Evelyn Zacarías. Para mi tío Juan Grano Pacheco, que se encuentra en la Unión Americana. Ahí está el saludo de Clara. De Clara, Clara, señora, ¿y usted? ¿Por qué vino el jaripeo? Estamos acompañando a mi cuñado, Francisco Grano Damián. Con gusto, con alegría. ¿Usted? Señora. ¿Usted qué le dice a los cargueros? Ahorita que no hay música, no hay nada. Sí.
¿Nada? Bueno, pero está contenta por aquí. ¿Usted, señora, se me arrimó para mandar un saludo? A ver, volteé para acá. A ver, ¿qué le dice a los cargueros, señora? Pues andamos aquí acompañando a mi primo Francisco. Oh, ok. Y mando saludos para mi hermano Jesús Grano, que se encuentre bien. Que se encuentre bien, ¿de parte de? Y su hermana Graciela. De Graciela. Muchacha, ¿quieres mandar otros saludos? O ya no. ¿Sí? Mando unos saludos para mi esposo José Luis Magaña, para mi suegra Margarita Pacheco, para mis tíos Luis Pacheco, Ignacio Pacheco, y para mi tía Concepción y Gregoria, y para sus hijos, y para mis cuñados. Para todos, allá. Dile a tu esposo que todavía lo quieres un chingo, que se venga ya. Vamos a... ¿Cachaya? Salud, ma. Parne. De José Lázaro, José Guadalupe Lázaro, de Yamindo Echan Lázaro Bautista. Lázaro Echan Grano, Chepicuate Echan Yamindo. Ahí está el saludo. Bien grabado en Tarasco. Qué bonito soy. Gracias, señora. Gracias a toda la gente que nos está acompañando hoy en este gran día. Usted, señora, que trae la servilleta en la cabeza. ¿Tiene calor? ¿No? ¿No tiene calor? ¿No? ¿Te duele la muela? Tampoco. Bueno, pásela bien a toda la gente que está hoy acompañando a los cargueros. Familia Grano Monreal, les agradece de corazón que estén acompañándolos hoy en este gran día. ¿Contenta? Sí. ¿Qué le manda a tu hermano? No, que... ¿Qué le mando a decir? No, pues felicidad, que ya cumplió lo que prometió. Se va a cumplir lo que está prometiendo. Sí. Hoy es el gran día de la familia Grano Monreal. Sí. Le mando saludos también a mi cuñada Xochitl, ya mi sobrina Nimue, que ya espero que para el próximo año así venga, que me dejó con la esperanza de venir, pero pues no vino. Le pasa bien, hija.
Poniendo la servilleta. ¿Quién le pone la servilleta? Su cuñada. Mire, nada más agradezcale a su cuñada. Muchas gracias. Y pues a mi primo también, Jesús Grano Álvarez, que donó las sillas y que me echa la mano siempre también. Y a toda la gente que pues, nos ayudó, que me ayudó en como mi compadre, Jesús Magaña, Caraja, y José Santo, Zacarías, y otro de su familia. Padre Santiago, yo Pau Ardiz, que dio la comida, y toda la gente que me está acompañando, pues muchas gracias, se lo agradece, y pues no tengo cómo pagarles que me hayan venido a acompañar. Y también le agradezco a la que pues, me está ayudando con un premio de $1,500, y también siempre está... Nada más, un premio de $1,500, a ver, algo que quieras agregar, pues, José. Buenas tardes a todos ustedes, ¿verdad? Paco, y gracias. Toda la gente que nos están apoyando aquí, pues, para el sobrino. Y pues gracias a todos, un saludo para toda la gente que anda para todos lados, ¿no? Para Tennessee, para muchos lugares, California, Oregon, Seattle, para allá para Carolina del Norte, todos un saludo para ellos, para Tennessee, están unos primos míos también, un saludo para ellos, los Álvarez, todos los que ahorita está canijo para acordarnos tanta gente, ¿verdad? Un saludo también para mi hijo José, que no pudo venir, pero al próximo año, primeramente Dios, se viene para acá. Y un saludo para mi compadre Eusebio Ángel, en Ciaro, para mi comadre, mi compadre Porfirio Mercado, mi comadre Mica, y para todos mis compadres. Y pues aquí estamos, mire, estamos esperando también aquí al evento, pero pues aquí andamos cargaditos de algo de, ¿verdad? Puros dólares, mucho, pero, cabrón. Hay unos pacos de billetes, miren nada más. Vamos a destaparlo para ver cuánto va a regalar. Fórmense. Mira. Que José Damián va a dar. Mira, aquí mi sobrino. Miren nada más. Levántale.
Ahí están. Que allá la gente, mira que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. $1,500, papá. $1,500 nada más. Sí, van jugados. Muchas gracias, Muchas gracias. Van jugados. No, pues aquí estamos. Y eso es. Después, los extras también, les gusta. Mucha gente se pregunta, pues, ¿por qué traemos la ganadería? Pues nos manda para las juditas y también, pues, a recordar a mi abuelo. Al abuelo, que Dios lo tenga en su santa gloria. Ahí estamos, familia Grano Monreal, está con nosotros hoy en este gran día del jaripeo con la selección michoacana. ¿Cómo está? ¿Por qué tan? Hay que estar alegres. No, sí. El sentimiento invade, pero hay que estar alegres. Dios lo tiene en su santa gloria. Desde ahorita hasta báilale José, báilale, báilale, jale José. Denle, 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 hay que bailar, hay que hacer la guantucuari. Eso, así se ve muy bonito. ¿Cuánto puede? Dele vuelta, denle vuelta, señora, denle vuelta. ¿Cuánto puede?
saludos de José Cera, tu retrato, la canción Dos botellas de mezcal, y unos saludos para el hermano Julián Magaña y para las hermanas Erika Magaña y Patricia Magaña, para todos los cuñados y cuñadas y para todos los compadres y comadres que radican en la Unión Americana, especialmente para la madrecita Esperanza Barajas Ángel, que se encuentra en Urapicho, Michoacán, de parte de Jesús Magaña y la familia desde Tennessee. Salve, se quedó el saludito y las griegas que vine. Salve, avanzamos. Thank you.
amigos filipos. ¿Para mis amigos y filipos? We'll be right back.
Vamos. Más difíciles, señores, de los problemas más difíciles que tenga, pídaselo a él con fe, con fervor, y nunca nos falla. San Juditas, intercede por toda esta gente, señores, la que radica aquí en Michoacán, la que radica en la Unión Americana, para estos señores ganaderos, para estos grandes jinetes, intercede por todos nosotros, San Juditas Tadeo. Ahí vienen, señores, ya haciendo su llegada. Mira nomás la preciosidad de mujeres. Ahí se visten con... Eso no se ve en ningún otro lado. Esos delantares no los pueden copiar. Listo, mi amigo. Rey Mercado, saludos a los fucking José. José Damián. Bienvenido, José Damián. Échenle, Chess, hoy vamos a estar compartiendo micrófonos con el Chess
de aquí de Angagua, Michoacán, México. 1, 2, 3, 4, Max y Mantanil. Gracias, ingeniero de audio. Grano de Monreal, bienvenido, señor, en la entrada de la banda. Olor, tradición, segundo día de caripeo, la fiesta es grande, porque el santo también, la fe es grande, sí señor, sacuditas, Tadeo. Agradecemos al ingeniero Diario, gracias por brindarnos uno de sus canales en esta tarde para trabajar. Saludos a la firma de las cámaras que nos acompañan, Filmaciones Ángel, el amigo Paco. El de casa, bienvenido, Ángel de Zamora, bienvenidos señores. Rojas TV de Rondarícuaro, le damos la bienvenida también. Los señores de la banda Zapicho y Chanalapo hacen la entrada, partiendo plaza hoy en esa tarde. Bienvenido, banda.